A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Muy buenas noches y muy bienvenidos a una nueva edición de este programa que lleva el nombre Del Interior, Pueblos y Parajes. Así comenzamos dándole la bienvenida a una nueva localidad, la que comenzamos a recorrer en este mes de abril. Es el pueblo de Sierra Chica. Hasta allí estaremos. Allí iremos a recorrer sus calles, sus costumbres, su gente. De esta manera vamos a ir conociéndolos y vamos a ir acercándonos con esta metodología que tenemos en este programa. Esta es la intención, conocer esa gente que tal vez no está en ningún libro, pero que para nosotros son grandes héroes, son los que formaron este pueblo y en definitiva son los que formaron este partido de Olavarría. Entonces vaya que tiene importancia no conocerlos. Los invitamos entonces, ¿qué le parece si nos vamos juntos hasta Sierra Chica? Auspicia en este programa Coop Electric, su cooperativa, desde hace 70 años junto a la gente del partido de Olavarría. Variedad, colorido, calidad y buen gusto son sinónimos de Cotillón Celeste. Lo mejor para cumpleaños, comuniones, bodas y fiestas. Belgrano 2150, Olavarría. Verde es vida y es la tercera generación que trabaja con este lema. Vivero Pacheco, el lugar más verde de Sierra Chica. Somos y nos sentimos del partido de Olavarría. Supermercados Tres Estrellas, siempre junto a su gente. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir nada cambio. Ellos cultivan... Sierra Chica, un pueblo del partido de Olavarría que tiene 118 años de vida. Se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires y es la capital del granito rojo. En estas tierras quedó la marca de la historia del país. En el conocido combate de Sierra Chica, en el año 1855, el coronel Bartolomé Mitre había dicho mientras revoleaba el látigo: con esta arma me basta para terminar con los indios de la última cola de vaca de la provincia. Pero un simple error de los vaqueanos hizo que las tropas del gobierno sufrieran la derrota y debieron replegarse hacia el azul, abandonando la caballada. Aquí se encuentra el monumento histórico. 30 de mayo de 1855 reza el cartel. En este lugar se enfrentaron las fuerzas del Estado de Buenos Aires, comandadas por el coronel Bartolomé Mitre, y la Confederación Indígena de los Caciques Calfucurá, Catriel y Cachul. Su consecuencia fue la fundación del Tapaiqué Nuevo, precursor de la actual ciudad de Olavarría. Pichimahuiga era el nombre con que los indios denominaban a la Sierra Chica. Hoy, las descendientes de la familia Catriel nos cuentan. Y papá, por decir, decía, pero yo no le decía que con esas cosas viejas, no, papá, yo no quiero saber nada. Sí, total. De todas maneras, digo, acá no van a venir. Sí, hija, dice, algún día pueden venir a preguntarte, dice, vos podés. Pero dejate de cosas viejas. Yo me iba, no quería saber nada, porque yo, ¿quién va a venir a preguntarnos esas cosas que siempre lo tenían por el indio, por Pampa, por estos negros y que acá? Y así pasaban. ¿Cómo se llamaba su papá?
Cornelio Catriel. ¿Y cuáles eran esas cosas que le contaba? ¿Sobre qué hablaba? Sobre el del tiempo de antes, cómo eran los tíos, y cómo vivían, cómo estaban ellos. Pero dejate, papá, decía yo, tantas cosas. Yo no, porque él siempre estaba allá afuera y quería conversar, siempre más conmigo, como yo era la regalona de él. Pero no, yo no quería saber, no. ¿Se acuerda más o menos qué era lo que le contaba sobre esa forma de vida que tenían? No, la vida que hacían ellos, pero yo no quería saber nada, no, sobre eso no. Pero en algún momento de su vida, como usted me decía, que por ahí le habían dicho que eran indias, sí, o que... las negras, dice, ahí vienen las negras, vienen las pampas, las indias. Y mi mamá decía, ustedes no hagan caso, hija, esas son gente ignorante que dicen esas barbaridades. Y así, no sé... conformaba con lo que decía la madre. Claro. Pero de alguna manera, por ahí siendo chico y escuchando esas cosas, no le gustaría mucho. No, para nada. Y yo no hablaba con nadie, y si me hablaban, siempre mudita. Decía papá, siempre mudita, mija, no dije una palabra. No. Porque de alguna manera estaba ese sufrimiento por lo que le podía yo, llegar. Yo sufría por papá y por mamá, pero mi mamá, ¿cómo hablaba? Sí. Ay, sí. Mamá tenía mucho colegio. Sí. Mandó las dos chicas. Tenía dos hijas a la abuelita. Y las dos las mandó al colegio. Mi mamá era muy inteligente. ¿Y cómo fue la vida en Sierra Chica? ¿Cuándo llegaron ustedes acá a Sierra Chica? Y nosotros, mi papá hizo la casita en 1910. Acá. Y esta casita está hecha de 1910. ¿Él mismo la construyó? No, nos construyeron los meceneos de Olavarría. ¿Y él estaba orgulloso de tener el apellido Catriel? Sí, ¿cómo no? Sí, iba a ser, sí. Simpático, era de simpático para todos, tenía palabras, para los chiquitos, para las jovencitas, para los chicos jóvenes, para todos. Qué simpático que era. ¿Y él sentía algo por Sierra Chica? ¿Le gustaba Sierra Chica? Y sí, le gustaba, sí. ¿Qué iba a hacer él? Siempre fue la vida acá, de estar acá, así que se jubiló acá en Penales. Y Robertito también. Que vos también la conocías, papá. Y cuénteme un poquito, ¿qué significa para ustedes Sierra Chica? ¿Y qué puedo decir? Sierra Chica. Y a nosotros peleaban. No, pero ¿qué es? India, los decían. Ya iban por la calle, por cualquier lado, las indias decían. No decían nada. Las chicas Catriel, no, las indias. ¿Cómo ahora dicen las chicas Catriel? Ahora son las chicas ahora de Catriel. Ya somos viejitas. Y en Sierra Chica quedó la huella de la estirpe de esos indios pampas, que aguerridos defendieron esas tierras. Pasaron los años y el lugar fue elegido para poner una penitenciaría. Bueno, Sierra Chica empieza en 1882. Pero viene trabajándose la parte no penal. El gobierno de la provincia de Buenos Aires anteriormente estaba explotando piedra granítica para el empedrado de Buenos Aires en la isla Martín García. No sé si habrá acabado la piedra en ese momento, pero veían la necesidad de buscar en el territorio de la provincia de Buenos Aires algún lugar donde tuvieran granito para fabricar el famoso adoquín, que hoy nadie le da importancia, pero a través de un adoquín nace Sierra Chica, ¿no? Y todo viene así. Lo encomiendan en el año 1881, lo encomiendan al ingeniero Eduardo Aguirre a estudiar la provincia de Buenos Aires para saber dónde había granito, precisamente para la fabricación de adoquín.
y la explotación barata de la mano de obra que representaban los internos de las cárceles. En ese entonces había una guardia de cárceles que dependía de la policía de la provincia de Buenos Aires. Se creó en el año 1881 y entonces se lo encomienda al ingeniero Eduardo Aguirre, que empieza a hacer un estudio de toda la provincia, y en ese recorrido visita Sierra Chica. Voy más que nada a los datos más precisos, ¿no? Porque recorrió casi toda la provincia, el sistema de Tandilia principalmente, y descubre dos lugares donde había granito a flor de tierra. Es decir, que no tenían que excavar para encontrar el granito, sino que lo tenían a flor de tierra, que era Cerro Sotuyo y Sierra Chica. Ahora, ¿por qué se elige Sierra Chica? Resulta que Sierra Chica, aparte de tener el granito a flor de tierra, tenía agua a 2 kilómetros de distancia, que es el arroyo Tapalqué. Y otra de las causas más importantes es que se estaba haciendo el ramal ferroviario Buenos Aires-Bahía Blanca y ya había llegado a Azul. Entonces, previendo de que iba a pasar por Sierra Chica, no se sabía si pasaba más cerca de Sierra Chica o más cerca de Cerro Sotuyo, porque podría haber sido la unidad 2 Cerro Sotuyo hoy en día. Entonces, resulta que después la línea ferroviaria pasa por Hinojo. Es decir, ya se veía que iba a pasar por Hinojo. Entonces, eligen Sierra Chica. ¿Por qué? Por el agua cercana y porque después iban a tener transporte más barato vía férrea del transporte de adoquín a Buenos Aires. Entonces, elige Sierra Chica. Sierra Chica. ¿Por qué Sierra Chica? Quienes más o menos han leído algo de historia de Olavarría, esta zona estaba poblada por los indios araucanos de origen chileno. Anteriormente por los mapuches, pero fueron avasallados por los chilenos, y entonces llamaban a esta pequeña sierra Pichimahuida, que quiere decir pequeña sierra o sierra chica, ¿no es cierto? Traducido a nuestro idioma es Sierra Chica, y ahí quedó el nombre de Sierra Chica. Entonces, al encomendarlo a Aguirre, decide que se hace acá en Sierra Chica, y comienzan los trabajos el 4 de marzo, mejor dicho, el decreto fue hecho el 4 de marzo de 1882, que se le da por un estudio hecho no hace mucho tiempo, hará 4 o 5 años, por un jefe de, mejor dicho, estaba de segundo jefe de la unidad aquí, el señor Celoni, Juan Carlos Celoni, que hoy está en dirección de instituto en el servicio penitenciario, y nuestro desaparecido y querido amigo Rodolfo. Rodolfo fue a su vez creador de la unidad 19 acá en Sierra Chica, y fue director y fue jefe del servicio penitenciario. Desgraciadamente falleció. Que él hizo mucha historia de Sierra Chica, inclusive tengo notas que sacó en el Diario Popular sobre la historia de Sierra Chica. Y un poco me inclinó a mí a seguir un poco los pasos de él y investigar un poco. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir, nada cambió. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Muebles Confort. Mayor financiación y mejor precio. Las más afamadas marcas en juegos de dormitorios, placares, sillones y amoblamiento infantil. General Paz 2754. La Montevideana.
Distribuidora mayorista de helados Milka y Kibón, Buchardo 2626, Olavarría. Relicarios, de Oscar Blasnaitini. Muebles, arañas, apliques, losas, porcelanas, cuadros, adornos, antigüedades, restauraciones y tasaciones. Avenida Colón, casi la Madrid, Olavarría. Estaciones de servicio Cito y Priola. Combustibles, lubricantes, accesorios. Smirnoff y Centenario Sierras Bayas. Ruta 51 y acceso a Hinojo. Distinguidos por YPF con el ISO 9001. El Surco y Don Miguel, de IPD Hermanos. 47 años como contratistas rurales. Colonia Nievas, kilómetro 273, ruta 226. Eduardo Kriger, empresa constructora. Obras viales, alquiler de equipos, construcción de terraplenes en toscados y canales. Entes oficiales, al concretar sus obras, confían en nuestra responsabilidad. Oficinas, 9 de julio 3332. Depósitos, Avenida Pellegrini 2643. Olavarría, provincia de Buenos Aires. Verde es vida. Vivero Pacheco. Plantas frutales, ornamentales, forestales, plantines de estación, plantas de interior, herbáceas perennes, gramíneas, bonsái, macetería, artículos de jardín. El lugar más verde de Sierra Chica. Cuando llega el momento de dar el sí, tenés que tener lo mejor de lo mejor. Para eso, solo tenés que pasar por Cotillón Celeste. Tocados, ramos, adornos, todo para novias y madrinas. Cotillón Celeste, Belgrano 2150, Olavarría. Mi padre, Marcos Isa Mahomed, tuvo hace 70 años uno de los primeros comercios de despensa y frutería. Hoy continuamos en el mismo lugar. Jordel Prêt-à-Porter, de Delia de Marinangeli, casi 8 y 17 Sierra Chica. Con la misma calidad que lo hacían nuestros antepasados, así continuamos nuestro trabajo. Marmolería Pelusa, de Fabián Gregorini. Mármoles, granitos lustrados, mesadas, pisos, frentes, revestimientos, escaleras, monumentos, calle 12 y 7, Sierra Chica. Muebles Confort, mayor financiación y mejor precio. Las más afamadas marcas en juegos de dormitorios, placares, sillones y amoblamiento infantil. General Paz 2754. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir, nada cambió. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. La piedra de Sierra Chica tuvo el poder de atraer a aquellos inmigrantes que conocían el trabajo de picar las grandes moles. Así llegaron los italianos. Y es hoy Rina Gregorini, de 81 años, quien nos cuenta. No te me caigas, no todo es la capital. Sí, 1896, mis abuelos, materno. Mi papá no, vino después en el siglo, ya en el siglo XX. Ya era un hombre grande y vinieron a trabajar. Sí, toda la vida. Y lo mismo, la familia de mi marido, los padres nacieron en Uruguay. Vinieron de 15 años a Argentina por la política, porque allá, como eran una familia muy grande, eran primos y hijos de primos, dice, alguno va a ver que tiene otra política y no queremos. Vinieron a la Argentina, pero ya aquí eran extranjeros y ya no se dedicaron para nada. Pero después, primero llegaron, fueron a Villa Mónica, después se establecieron acá en Sierra Chica. Toda la vida vivieron acá. ¿Y sus padres? Ah, mi mamá, no, mi mamá vino de 8 años, fueron a vivir ahí a donde está Cedo,
ese campo era de mi abuelo, pero no tuvieron nunca problema porque vivo en el campo, siempre es así. Pero mi papá no, ya vino, tenía 25 años, 28 tenía más o menos, ya en este siglo, en 1906 o 7. ¿Y de dónde irá su papá? Ah, de Besadolio. ¡Ay, por favor! Después, de Besadolio, papá y mamá. Y han venido un montón ahora, un montón de parientes quiere que vayamos. ¿Y cómo se conocieron su papá y su mamá? Se conocieron aquí, porque mamá era chica cuando vino de Europa. Pero se conocieron, sí. Pero yo, los pueblos chicos siempre se conocen. Por la familia, por la tradición, por las costumbres. Y vio antes que la tradición era esa y era esa. No es ahora como uno obedecía tanto a los padres. Como yo le decía con mi amiga, la mamá de Alicia. Digo, era... Los padres de ella eran severísimos y yo vivía con una tía. Porque como vivíamos en el campo, para estudiar un poco tuve que venir a Olavarría. Así que vivo con eso. ¿Y cómo fue la llegada a Sierra Chica? Bueno, mis padres vivieron, cuando se casaron, se casaron acá en Sierra Chica. Después, la primera guerra mundial arruinó todo. Tuvieron que emigrar al campo, porque no había medios para vivir acá. Nada, nada. Porque la gente ya no... Muchos se fueron a Europa a pelear. Porque creían no sé cuántas cosas. Y fue un desastre. Y la Segunda Guerra también, por la Primera Guerra, arruinó familias enteras. Y tuvieron que emigrar al campo. Después, 11 o 12 años, vinieron de nuevo a Sierra Chica. ¿Y dónde se establecieron? Acá tenemos una casita aquí, no muy lejos de acá. Y después mi papá había comprado un pedazo de campo. Así que los hermanos se dedicaron al campo. Las hijas se casaron. Así que, ¿vio? ¿Y cómo fue la familia? ¿De cuántos fueron? Nosotros éramos 5. No éramos muchos, pero tampoco pocos. Pero mis hermanas se casaron. Yo la última, me casé también hace... Y 60 años. ¿Qué se casó? Sí. ¿Y cómo conoció a su marido? Ah, era de Sierra Chica, imagínese. Y después uno le echaba el ojo a uno y después... Y ahí ya estaban flechados. Pero antes no... Después se hacían muchos bailes aquí, porque casi todas las niñas que venían, que había dos o tres, todas sabían música. Todas, o piano o violín. Porque mi cuñada, que murió hace poco, tocaba el piano. Y mi cuñada, que murió joven, el violín. Y mi cuñado, el acordeón. No. ¿Todos? Sí, todos. Después, el maestro del penal tenía la banda, la fundó acá, una banda de todos muchachos que trabajaban en la cantera. Pues se sabe la banda que tenían. Y en casi toda la familia, bueno, donde había tres o cuatro, que eran, siempre había dos que estudiaban música. Y tocaban en la banda. Y hacían comedias. Pero no, una comedia famosísima, pero no cantadas, habladas. Y tenía una maestra que los dirigía. Alquilaban el ropaje en Buenos Aires, pelucas, ropa, pero una ópera como Otelo hicieron la primera vez. O sea, ¿no? Y la segunda vez, Rigoletto. Era hablado y todo el elenco, eran 30 o 40 que trabajaban, todos con su ropa adecuada. ¿Todos de acá de Sierra Chica? Todos se hacían las famosas veladas. ¿Y dónde se hacían esas veladas? Ah, en la casa del nono, del abuelo de mi marido, que era el mayor de todos los hockey. Al estar lejos de su tierra, esos pobladores seguían con las costumbres arraigadas con mayor intensidad, tratando de transformar el pueblo en su lugar. No se olvidaban de los festejos ni las ceremonias y se disfrutaba al máximo la posibilidad de vivir en familia. Eso sí, cada integrante del grupo familiar tenía asignado claramente su rol.
Un abuelo decía una cosa y era ley. Ahí se respetaba porque lo dijo el abuelo. Lo dijo el abuelo y era ley. Pero vio, no sé, porque dice la gente, pero así es lo que decían los viejos. Pero no, porque era una cosa normal. Tenía su gran valor lo que decían. Claro, el mayor de la casa, sí, era increíble. Pues las reuniones eran tan familiares, sobre todo cuando había algún problema bueno y a veces no tanto, se unía mucho la familia. Era como que todos esos italianos siguieron trasteniendo a casa. Sí, sí, ¿no? Todo y todo esto por aquí, este barrio eran todos de Besadolio. Acá habían tenido su nuevo pueblo. Sí, sí. Ellos venían de Besadolio y ya venían con el trabajo. Por eso que muchos vinieron. Claro. Pero la guerra arruinó todo. Familias enteras arruinó. Pero, ¿qué va a ser? ¿Sí? ¿Sí? Cuénteme, acá estábamos mirando una foto que usted también me contaba que también la gente se reunía. A ver, ¿por dónde estaba? Así, el picnic. Eso, sí. Del picnic, eso. Ahora lo hice ampliar, pero lo voy a hacer ampliar en otro lugar que dice que es mucho más lindo. Aquí hay muchas familias, aquí toda familia tradicional de aquí, todos se juntaban. ¿Y qué apellidos estaban en esa familia? Uy, Iriart, que están por aquí, que ahora tiene la estación de servicio, sí. El nieto. Después, como le digo, Convesíes, los Oqui, por supuesto, y Gregorini, una pila y media. Estos acá era como es Leguizamón, gente tradicional. Ese es el abuelo de todos los Marinangeli. Uh-huh. Y murió muy, muy joven. Eso sí fue. ¿Y cómo eran esos picnic? Cuéntame cómo eran los picnic. Imagínese, era toda una reunión. Todos llevaban algo, por ejemplo, dulces. Pero después hacían asado. Y eso era. ¿De muy temprano se iba? Ah, sí, sí, sí. El picnic era de la mañana. Una sola vez fui y era muy chiquita, pero me acuerdo. Después se hacían en la avenida del penal el corso de flores de día. Ay, ¿cómo era eso? Y yo me acuerdo que habré tenido 4 años, se tiraban flores, serpentinas y flores, porque como no había luz, lo hacían de día. Pero no quedaba una, algunos se disfrazaban, otros sentaban, pero no quedaba una persona en la casa. Todo el mundo iba, esos 4 o 5 días. Era una belleza. Un día me recordé con el papá de un muchacho también que falleció hace muchos años. Dice, ¿cómo se acuerda? ¿Cómo no me voy a acordar? Vivía en el campo y vi eso. No, uno no lo olvida, no se puede olvidar. Nunca más. Y todas las familias iban a tirarse nardos o flores, las chicas serpentinas, y ahí se hicieron. Y había que se disfrazaban también, ¿cómo no? Era una belleza. Después la unión, no había como decir, oye, eso, ¿por qué voy a ir así? Porque a lo mejor, no había, ahí no había a lo mejor, ahí iba el que podía. Lo mismo que, como le digo, que hacían las óperas. Y les enseñaba una maestra, y le traía todo, para que se pusieran la ropa adecuada. Y el maestro, que don Antonio León Part, era una persona, enseñaba gratis, pues era maestro en el penal. Y salía la famosa retreta, los internos. Pero no sé de qué año empezó a dejarse, ¿por qué? Era lindo, porque a la tardecita las chicas iban, o chicos y muchachos, a caminar un rato ahí, pero no. Y considera que es una cosa antigua, pero yo no sé, pero es antiguo, pero es muy lindo. Y a mí que me gustan las cosas antiguas, las modernas también, ¿no? Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir, nada cambió. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Y qué importante cada una de esas historias, ¿no? Qué importante también que sean los verdaderos protagonistas los que nos cuenten lo que sucedió en cada uno de estos pueblos. Porque así también nos vamos haciendo una idea de lo que era el contexto social, el contexto económico, político, lo que fue sucediendo en cada comunidad a medida que se fue desarrollando. Y son estos los personajes, y son estas las historias que se presentan en Del Interior.
Y como siempre, vamos a estar durante todo el mes de abril recorriendo esta Sierra Chica, en varios aspectos, en el penal, en los barrios, en las historias de cada uno de esos personajes. Y como siempre, llevando a cabo lo que nosotros confiamos y en lo que nosotros creemos. Que contarles no es solamente la parte histórica. Por eso, nuestro lema, en Del Interior, no solo le contamos historias, sino vidas. Los esperamos el próximo jueves. Allí vamos a seguir en Sierra Chica, conociendo a su gente, conociendo sus costumbres. En definitiva, sus vidas. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar. Quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una buena vez. A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje. Muy buenas noches y muy bienvenidos a una nueva edición de este programa que lleva el nombre Del Interior, Pueblos y Parajes. Es un gusto, verdaderamente un gusto volver a encontrarnos, como lo hacemos todos los jueves, para acercarnos a estos pueblos y parajes del partido de Olavarría. En este caso continuaremos con la localidad de Sierra Chica. Hasta allí iremos nuevamente para encontrarnos con su gente, que es lo que más nos interesa. Y también es importante recalcarles que es verdaderamente agradable para nosotros seguir conociendo tanta gente que tiene tantas cosas también para contarnos. Hemos descubierto muchas historias, muchas anécdotas, y sobre todas las cosas vamos a valorar y revalorizar el trabajo que ha tenido siempre Sierra Chica, que es el trabajo de los picapedreros, esos primeros hombres que llegaron a este punto de la Argentina para intentar buscar no solamente un lugar para vivir en paz con su familia, sino para continuar haciendo lo que hacían en su patria, para continuar trabajando en este arte, que es el arte de la piedra. ¿Qué le parece entonces si ya nos vamos a Sierra Chica? Auspicia en este programa Coop Electric, su cooperativa, desde hace 70 años junto a la gente del partido de Olavarría. Variedad, colorido, calidad y buen gusto son sinónimos de Cotillón Celeste. Lo mejor para cumpleaños, comuniones, bodas y fiestas. Belgrano 2150, Olavarría. Verde es vida y es la tercera generación que trabaja con este lema. Vivero Pacheco, el lugar más verde de Sierra Chica. Conociendo nuestro pasado y viviendo el presente, Canteras Unidas de Sierra Chica, Alcina Vial, Explotación de Granito, Betzadoglio sin número Sierra Chica, Lisandro de la Torre 420, Vicente López, Buenos Aires. Somos y nos sentimos del partido de Olavarría.
Supermercados Tres Estrellas, siempre junto a su gente. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir, nada cambió. Sierra Chica, un pueblo del partido de Olavarría que comenzó a tener una activa vida propia a partir de 1882, con la construcción del penal. En esa época llegaron los primeros inmigrantes, dejando su patria natal. Fueron los que trajeron una artesanía milenaria, la de cortar la piedra. Gregorini y Ochi fueron los primeros en explotar el granito. Alejandro Gregorini, descendiente directo de esos primeros pobladores, nos cuenta. Martín tenía un socio que se llamaba Antonio Ochi. Antonio estaba radicado en Buenos Aires y Martín acá, al lado de las canteras. Antonio tomaba los pedidos, él controlaba todas las licitaciones que hacía la Municipalidad de Buenos Aires, él tomaba los trabajos. Y mandaba por telegrama, se pedía, el telegrama llegaba a Hinojo y de ahí se mandaba acá a Sierra Chica. Todos los pedidos que había, yo tengo toda esa documentación comercial, para no solamente el adoquinado de la ciudad, sino para los revestimientos. Yo tengo, por ejemplo, todos los pedidos que se hicieron para hacer el Palacio del Diario La Prensa, que lo hizo el estudio de arquitectos Gainz Agote, donde pedían determinada calidad de granito rojo, había un problema porque la veta había empezado a salir más clarita que la que ellos querían. Bueno, hasta que ahí está todo el intercambio de esa época, 1884 estamos hablando. Así que hay mucha documentación desde que llegaron acá a la explotación comercial, ¿cierto? Y bueno, aparentemente, como se necesitaba mucha mano de obra, se trajo casi toda la gente de la zona de Besadoglio. Por eso los apellidos de la zona de Sierra Chica, como Poli, Zamparti, Conforti, Orsatti, Ferrari, Ochi, Gregorini, son los mismos apellidos de Besadoglio. Así, esos inmigrantes dejaban su Besadoglio natal, buscando ese trabajo que sabían hacer, con especialidad y destreza, que habían aprendido en la escuela familiar, transmitido de padres a hijos, con la firmeza del golpe y la rusticidad de manos añejas que transmitían secretos. Y con esas esperanzas llegaban hasta Sierra Chica. Venían sin nada, se les daba, por lo que me contaban a mí, se les aseguraba la casa, la comida, el trabajo, el pan y el vino, ¿cierto? Y después, aparentemente, yo no tengo mucha certeza de eso, pero aparentemente cada uno pagaba con, cada uno tenía su pila de adoquines, su pila de cordones. Y digamos, de acuerdo a lo que producía cada uno ganaba. No era como ahora un sueldo fijo, era por producción. Entonces había algunos que eran muy productivos, había algunos famosos que hacían una cantidad enorme de adoquines por día y otros hacían menos, ¿no? Pero nunca le faltaba lo indispensable. La firma, la empresa, que era Gregorini y Ochi, les iba proveyendo todo lo que necesitaban. Cuando se hacían las ventas, a cada uno se le hacían las liquidaciones. Así era en el siglo pasado, ¿cierto? Era un poco la costumbre europea transportada acá. En Sierra Chica llama poderosamente la atención una gran casona, conocida como la Casa Grande. Esta fue construida por Juan Bautista Gregorini en 1899. Juan Bautista era el bisabuelo de Alejandro. En esa estancia también estaba todo levantado en piedra. La casa tiene dos pisos, en la que podemos contar en la parte alta 8 habitaciones, y que rodeadas de palmeras y altos eucaliptos conforman un aspecto de desafío al tiempo transcurrido. Vivió un montón de gente. Tenían más o menos 15 personas para,
para el mantenimiento y el cotidiano. Hay que pensar que en esa época no había almacenes, no había supermercados, no había nada. O sea que todo llegaba en ferrocarril, en grandes barricas, todas las conservas, todos los productos de Buenos Aires. Y lo que no se traía a Buenos Aires se hacía ahí. Ahí atrás hay una lechería donde se hacían los quesos, los productos lácteos, la carnicería. Y la mayoría de la gente de la zona se proveía de ahí, de lo que se producía en la casa, o de los depósitos que tenía, pues esa casa tiene muchos sótanos donde se acopiaba toda la mercadería, ¿no? Así que era un poco el centro de aprovisionamiento, no solamente familiar, sino de los obreros también, ¿no? La estancia está en lo alto de una lomada. Los postes de los alambrados son de piedra granítica, trabajada a mano, al igual que los antiguos bebederos para los animales. Una cocina-comedor para los obreros aún conserva el arco con la campana, que tañía para llamar a almorzar a los trabajadores picapedreros de las canteras. Yo trabajaba muchas horas, y al aire libre, invierno y verano, porque todo el trabajo artesanal se hacía en la misma cantera. O sea, cada uno usaba la técnica que quería. Había algunos, por ejemplo, que vinieron, creo que fueron los montenegrinos, que se trajeron en una época, hacían un pozo en la tierra hasta la altura de la cintura y trabajaban, o sea, tallaban parados, ¿cierto? Porque era para ellos la mejor posición, anatómicamente era la mejor posición. Había otros que no, que cruzaban las piernas tipo Buda, y se hacían una carpita con cueros o cartones y trabajaban ahí abajo. O sea, dependía un poco de qué lugar de Europa venían, porque al principio eran gringos, pero después vinieron otros también a hacer el mismo trabajo que en el origen también eran picapedreros, ¿cierto? Y bueno, y cada uno se adaptaba a su trabajo de la manera más cómoda posible, pero era invierno y verano y relativamente al aire libre, sí. La bisabuela de Alejandro Gregorini, María Elena Zampatti, donó la capilla de Sierra Chica, que fue inaugurada el 24 de marzo de 1932. De Santa Lucía, que era la patrona de la vista, justamente porque el mayor problema que había con los empleados era el tema de los accidentes de la vista. Entonces, en general, los picapedreros, ya de Europa se traía esto, tenían a Santa Lucía como la patrona y protectora de la vista. Por eso hicieron esa capilla. Y a la entrada, hay muchos que me preguntan, hay una imagen ahí, que es una imagen de San Juan Bautista. Supongo que la habrán puesto porque el marido ya había muerto, mi bisabuelo murió en 1912, se llamaba Juan Bautista. Así que quizás por eso está la imagen esa ahí adelante, ¿no? Pero lo principal de la capilla es la advocación a Santa Lucía, patrona y mártir de los picapedreros, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de compartir con ustedes las imágenes de esa inauguración. Un rico material que corresponde a ese 24 de marzo de 1932. Hace 67 años era inaugurada la Capilla Santa Lucía. Oh, claro.
del interior, yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir, nada cambió. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Muebles Confort, mayor financiación y mejor precio. Las más afamadas marcas en juegos de dormitorios, placares, sillones y amoblamiento infantil. General Paz 2754. La Montevideana, distribuidora mayorista de helados Milka y Kibon, Buchardo 2626, Olavarría. Relicarios, de Oscar Blas Maitini. Muebles, arañas, apliques, losas, porcelanas, cuadros, adornos, antigüedades, restauraciones y tasaciones. Avenida Colón, casi la Madrid, Olavarría. Estaciones de servicio Cito y Priola. Combustibles, lubricantes, accesorios. Smirnoff y Centenario Sierras Vallas. Ruta 51 y acceso a Hinojo. Distinguidos por YPF con el ISO 9001. El Surco y Don Miguel, de IPD Hermanos, 47 años como contratistas rurales, Colonia Nievas, kilómetro 273, ruta 226. Del interior, yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir, nada cambió, ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Federico Agustín Ferrari tiene 83 años y sintió en sus propias manos el trabajo de picapedrero. Si ves que es duro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Yo hice un poco de todo. Cuando salía del colegio, que tenía 8 años, iba a trabajar en la cantera, a hacer punchotes para ayudarle al viejo. Después trabajé, salí del colegio, trabajé de lechero, en tambo. ¿Con quién? ¿Eh? ¿Con quién trabajó? Trabajé con dos patrones, con Corby y Mariña Arena. Su padre había llegado a la Argentina como otros tantos inmigrantes y seguía con la tradición para que los hijos aprendieran el oficio en ese trabajo de sol a sol. Pues me enseñaba a izar su bandera. Era hacer este punchote, cortarle la piedra, ayudarle a cortar la piedra, dejar los adoquines más. Entonces él los arreglaba y yo se los daba y él los arreglaba y los pasaba. ¿Y cómo lo formaban eso? ¿Cómo se armaba eso de los adoquines? ¿Eh? ¿Cómo se hacía ese trabajo de los adoquines? Y los cortaba, antes los cortaban en la cantera, adentro de la cantera, estaban los que les cortaban los pedazos así de cuatro adoquines. Después subían arriba, los llevaba con una galeota, con un carro, y los tenía que cortar y hacerlo los picapedreros arriba. ¿Pero eso se cortaba a mano? Sí, todo a mano. Ah, en el sentido también, no había, todo a mano. ¿Y qué herramientas usaban? Puntas, punchote y masa. Un trabajo terrible. Todo, trabajo bruto. ¿Y todos los chicos iban a ayudar a sus papás así? ¿Eh? ¿Todos los chicos iban a ayudar a los papás cuando salían de la escuela así para...? Y había algunos que iban a aprender, si había otro trabajo que aprender, aprendíamos entre trabajos. ¿Y cuáles eran las canteras que trabajaban en ese momento? ¿Eh? ¿Cuáles eran las canteras que trabajaban en ese momento? En ese trabajo trabajaban los Ochi, Gregorini, Barbieri, Crosta. La música de los martillos pegaba fuerte en el corazón de los picapedreros y lejos de la cantera seguía sonando. Baile, mire, pues la juventud mía, los bailes, todos los sábados había baile.
porque nos juntábamos unas 10 parejas, un sábado en una casa, el otro sábado en otra casa, meta baile señor nomás. ¿Y con qué música? ¿Eh? ¿Con qué música? Y la mejor es música de Buenos Aires, baile señor. ¿De la radio? Claro. Ah, ¿escuchaban radio? Claro. ¿Y así bailaban? Y los tangos, trolos, firpo, canaro, todas las orquestas buenas las agarramos todas. ¿Qué radio era? ¿Eh? ¿Qué radio era? Radio Mitre y Radio Belgrano. A partir del 30, la radio se convierte en el entretenimiento favorito de la gente. Surge el radioteatro, donde programas como La Gran Pensión del Campeonato reunían fútbol y radio. ¿Usted el pago? Ave de paso apenas. ¿Gringo? Casi. Nadie se siente gringo en esta tierra. Yo vine a conocer por mis cabales la verdad de esta Argentina nueva que amanece. ¿La recorrió? En cruz, de sur a norte y de este a oeste. ¿Y qué le pareció? Que es tierra linda la que florece en zambas y en piratas. El trabajo con la piedra era una atracción que Federico traía en su interior. Y ser lechero no le gustaba. Ah, un trabajo más feo que la arena. El peor trabajo que hice fue ese, en el tambo. Ahí salía de la romería, iba a ordenar las vacas, y las vacas me olían porque sentía olor a perfume. Y ahí lo desconocían. Lo desconocían las vacas. Mojado, de la mañana hasta la noche mojado, cuando llovía en invierno. El trabajo más bruto, más duro fue el... ¿El de lechero? Embarrado, entre el barro, entre las vacas y adentro, era un desastre. ¿Y repartía la leche también? ¿Eh? ¿Repartía sí. la leche? ¿Cómo era el recorrido que hacía? Y recorríamos todo donde estaba la clientela. Empezamos por la punta allá de los negros y veníamos por acá todos. ¿Y usted podía entrar a lo de los negros? ¿Eh? ¿Podía entrar allá con los sí, negros? Sí, yo andaba bien con todo. Yo creo que era el único que andaba bien con todo, algo. Así que tenía la entrada permitida. Sí. ¿Y cuánto salía la leche en esa época, se acuerda? Estaba a 10 centavos. Después la pusieron a 5. Para la clientela, la pusieron a 5 centavos el litro. Otras experiencias, no tan gratificantes, le permitieron a Federico Ferrari disfrutar al máximo de su trabajo como maestro picapedrero. Hicimos el altar de Bolívar, donde está Palazuelo ahí, que es de la barría, lo hicimos nosotros acá en el penal. Después, en Escobar, hicimos la farola, es como un farol sol de noche, todo como si fuera todo. Tiene 1,90 de alto, después un puente tipo banana de 6 metros de una sola pieza y 70 y tantos escalones, de todo tipo de escalones para pasar la gente. ¿Y eso cómo se trabajaba? ¿Cómo sí. se armaba todo eso? Con martelina, picapedera, con las tunjetas y eso y todo. ¿Y cuántas personas trabajaban? Ahí yo tenía 30 y tantos presos penados, va interno. Para poder hacer eso. Y ahí aprendí el oficio y hacíamos ese trabajo. Y a veces tenía que agarrarlo yo también, porque para enseñarle había que agarrarlo también. Claro. Así que usted les enseñaba a ellos cómo se tenía que hacer. Sí. Y cuénteme, en este caso, como vemos en la foto, ¿qué es lo que habían hecho ahí? Esto está, que estas fotos están, ¿saben dónde están estas? Uh-huh. Estas ruedas están en Buenos Aires, para la fábrica de papel. ¿Y eso cómo se utilizaba? ¿Era parte de las maquinarias? Estas las hice yo a mano. Cuando me jubilé, ajá. me fui a trabajar en la campera. Cuando me jubilé, fui a trabajar en la campera. Era joven todavía y me fui a trabajar. Tenía salud. Hicimos las ruedas estas para la fábrica de papel. En Berazategui están. Está la fábrica de papel. Uh-huh. En Berazategui están las ruedas estas. ¿Y cuánto tiempo le llevó a hacer eso? Y llevaba casi un mes para cada rueda, casi. Del interior yo quiero a mis paisanos que siempre danzan.
sin pedir, nada cambió. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Eduardo Kriger, empresa constructora. Obras viales, alquiler de equipos, construcción de terraplenes, entoscados y canales. Entes oficiales, al concretar sus obras, confían en nuestra responsabilidad. Oficinas, 9 de julio 3332. Depósitos, Avenida Pellegrini 2643. Olavarría, provincia de Buenos Aires. Verde es vida. Vivero Pacheco. Plantas frutales, ornamentales, forestales, plantines de estación, plantas de interior, herbáceas perennes, gramíneas, bonsái, macetería, artículos de jardín. El lugar más verde de Sierra Chica. Cuando llega el momento de dar el sí, tenés que tener lo mejor de lo mejor. Para eso, solo tenés que pasar por Cotillón Celeste. Tocados, ramos, adornos, todo para novias y madrinas. Cotillón Celeste, Belgrano 2150, Olavarría. Mi padre, Marcos Isa Mahomed, tuvo hace 70 años uno de los primeros comercios de despensa y frutería. Hoy continuamos en el mismo lugar. Jordel Prêt-à-Porter. De Delia de Marina Angeli, casi 8 y 17, Sierra Chica. Con la misma calidad que lo hacían nuestros antepasados, así continuamos nuestro trabajo. Marmolería Pelusa, de Fabián Gregorini. Mármoles, granitos lustrados, mesadas, pisos, frentes, revestimientos, escaleras, monumentos, calle 12 y 7, Sierra Chica. Alcina Vial, Canteras Unidas de Sierra Chica, Explotación de Granito, Betzadoglio sin número Sierra Chica, Lisandro de la Torre 420, Vicente López, Buenos Aires. Muebles Confort, mayor financiación y mejor precio. Las más afamadas marcas en juegos de dormitorios, placares, sillones y amoblamiento infantil. General Paz 2754. Del interior yo quiero a mis paisanos. Las canteras y el penal. Así podemos dividir la historia de Sierra Chica. Y volviendo a la unidad penitenciaria, dialogamos con el encargado del archivo de la unidad 2. El suboficial mayor, Carlos Giacomazzo. Y le voy a contar otra anécdota. Hace unos años atrás, estoy hablando de 1974-75, un compañero mío que entró conmigo, Carlitos Gregorini, que falleció, me contaba, él integraba el grupo Requisa, que entran a una celda a hacer Requisa y andaban dos o tres gaviotas de muchos pañales puestos. ¿Y en qué consistía el pañal? En la celda. Tenía dos o tres gaviotas, no me acuerdo cuántas, pero dos eran seguros. Con bolsitas de nylon detrás de la cola. ¿Por qué? Porque como la gaviota es como el pato, ¿no es cierto? Entonces, él, para que no le ensuciaran la celda, le ponía pañales de nylon. A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre, y es su garganta toda mi voz, que es clara y pura, pero turbia en su dolor.
Y cuántas historias para escuchar. Y también cuántas cosas para aprender. Porque a medida que vamos hablando con nuestra gente, también nosotros vamos aprendiendo muchas cosas. Desde el hecho de saber cómo era el trabajo que hacían los picapedreros, que uno a veces no tiene ni idea de cómo son esas cosas. Bueno, nosotros también vamos aprendiendo, y lo importante también que se los podemos transmitir a ustedes, que podemos llegar hasta su casa y que usted también puede escuchar esto. Tal vez revivirlo, porque ya lo vivió. Y si lo escucha por primera vez, hacer igual que nosotros, intentar de incorporarlo a todos los conocimientos que vamos adquiriendo. Y no solamente en la parte de conocimiento, sino también en la parte de sentimientos. Porque es un vínculo muy especial el que nos une con cada uno de estos reporteados. Porque vamos entrando en sus historias y también nos sentimos parte de esas historias, porque también somos todos de esta ciudad, de este partido y de cada uno de sus pueblos. Y así los vamos incorporando a nuestros sentimientos, y por eso es que el programa intenta tener no solamente un contenido histórico, sino también un contenido de lo que se refiere a los sentimientos, a aquello que es cotidiano, lo que nos pasa diariamente y lo que les pasó a estos habitantes que lograron que hoy cada uno de esos pueblos sea lo que es. Hasta aquí nuestro programa, nuestra edición de hoy, pero le recordamos que durante todo el mes de abril, todos los jueves, nos vamos a encontrar con la localidad de Sierra Chica. Si por ahí usted no llega los jueves, tiene la posibilidad de verlo los viernes a las 14 horas o los sábados a las 20 horas. Tres oportunidades para no perderse el programa del interior. Nos volvemos a encontrar, si le parece bien, la semana próxima, nuevamente en Sierra Chica. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar. Quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una buena vez. A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje. Muy buenas noches. Del interior, pueblos y parajes, le da la bienvenida a todos ustedes, a todos los que nos siguen desde el primer programa y a todos aquellos que nos van conociendo a medida que vamos pasando por sus pueblos. Muchos nos han preguntado por qué pueblos ya han ido. Estuvimos en los primeros programas en Colonia Hinojo, Sierras Bayas, Hinojo, Colonia Nievas y ahora Sierra Chica. Hasta fin de mes el programa va a estar en Sierra Chica. Esta es nuestra modalidad. Los cuatro programas del mes, todos los jueves, nos encontramos con uno de los pueblos. El próximo va a ser Villa Mónica. Y así iremos recorriendo cada uno de estos pueblos y parajes de este partido de Olavarría, encontrándonos con su gente, recorriendo sus calles, conociendo sus costumbres, sus anécdotas y todo aquello que nos quieran contar sus pobladores. ¿Qué le parece entonces si ya nos vamos hasta Sierra Chica? A usted.
Auspicia en este programa Coop Electric, su cooperativa. Desde hace 70 años, junto a la gente del partido de Olavarría. Variedad, colorido, calidad y buen gusto son sinónimos de Cotillón Celeste. Lo mejor para cumpleaños, comuniones, bodas y fiestas. Belgrano 2150, Olavarría. Verde es vida y es la tercera generación que trabaja con este lema. Vivero Pacheco, el lugar más verde de Sierra Chica. Alsina Vial, canteras unidas de Sierra Chica. Explotación de granito. Betzadoglio, sin número, Sierra Chica. Lisandro de la Torre 420, Vicente López, Buenos Aires. Somos y nos sentimos del partido de Olavarría. Supermercados Tres Estrellas, siempre junto a su gente. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir, nada cambió. Sierra Chica, un pueblo del partido de Olavarría que es conocido como la capital del granito rojo. Para ofrecernos el pan. Sus primeros habitantes llegaron de Europa para instalarse en estas tierras y comenzar a desarrollar el arte de moldear la piedra. Esos picapedreros formaron Sierra Chica con tenacidad y esfuerzo. Hoy, Jorge Raúl Pacheco recuerda a esos artesanos y entre ellos, a su padre. Bueno, yo, o sea, aprendí a trabajar en la piedra por mi padre. Mi padre toda la vida trabajó en la cantera, después se independizó, pero siempre en la piedra. Uno de chico, para aprender lo que es la piedra, uno aficionado, viendo que trabajaban acá, entonces uno empezó a trabajar, pero sin ninguna... decir, el día de mañana voy a seguir en esto. O sea, yo primero fui al secundario, después aprendí joyería. Me enseñó un hombre, Galo Ibarrondo, o sea, amigo de mi papá, venía acá, y un día me dice, ¿querés aprender? Dice, joyería, yo tenía 12 años. Y bueno, como me iba al secundario, entonces, bueno, fui a aprender joyería, nada que ver a lo que es la piedra. Entonces, aprendí joyería, platería, o sea, más de todo platería. Con Galo Ibarrondo, que fue un joyero. Bueno, después mi padre, una persona ya grande, no quería dejar de trabajar. Esas personas grandes que era imposible tenerlo en la casa. Y bueno, entonces yo abandoné lo mío cuando tenía 18 años, casi 19, y bueno, me fui a trabajar con mi padre. Las entrañas de la tierra las abrió el picapedrero. Le transmitió a sus hijos las enseñanzas y los secretos en ese mismo lugar. Sí, sí, en la parte, ellos estaban al lado de la cantera Barbieri, muy cerquita ahí, así que yo no recuerdo bien, o sea, de los comentarios que él me hacía, dice que tenía 10, 11 años, creo que iban allá a la cantera con otros hermanos mayores que él, a trabajar, le iban a ayudar y iban aprendiendo el oficio a través de estar ahí en contacto con la piedra, o sea, con los hermanos mayores que ya habían aprendido. ¿Y cómo era el trabajo que ellos hacían en la cantera? Bueno, según lo que me contaba mi padre, o sea, empezaban ahí a trabajar, hacían cordones para lo que era llevar a Buenos Aires, hacían el adoquín, el granitullo, que es el otro más chiquito. Y bueno, después todo trabajo, después trabajaban, hacían monumentos, todo trabajados a mano. Jorge heredó de su padre la pasión por lo que hace. Y el tiempo no cambió la forma de trabajo. Bueno, los trabajos en piedra en silla hoy en día se hacen muy poco. O sea, la tecnología de hoy en día, digamos, para trabajar la piedra sigue siendo lo mismo que antes, el trabajo que yo hago. No hay herramientas, se sigue trabajando primitivamente porque no hay otra cosa
han inventado muchas cosas, pero para la piedra en sí nada. O sea, no hay herramientas, digamos, eléctricas o eso, no hay. Para el trabajo manual. Eso hay que hacerlo todo para grabar una piedra, para hacer los filos, todo se hace a mano. Entrar a la piedra tiene sus secretos y es el orgullo de los sierrachiquenses saber que sus obras se encuentran en importantes lugares del mundo con la magia que ellos le pusieron para transformarla. Claro, o sea, mi padre me contaba que él llegó a trabajar en las columnas del altar mayor de la Catedral de Buenos Aires, hicieron acá en Sierra Chica. O sea, están todas torneadas, llevan una canaleta y parece que estuvieran torneadas. Entonces hubo que dejar la piedra lo más lícito posible acá. Después creo que las transportaron en tren a Buenos Aires. No sé lo que habrán hecho en su época, porque grúas creo que no había. No sé cómo las habrán cargado, cómo las habrán llevado, yo no recuerdo. Mi padre me lo contó, pero yo no recuerdo eso. Y bueno, y después en Buenos Aires las lustraron. O sea, son las cuatro columnas del altar mayor de la Catedral de Buenos Aires. Son trabajos que hay poca gente que eso no lo sabe que está hecho acá. ¿Y que salieron de Sierra Chica. Igual que el piso de La Plata, son todos pedazos de piedra cortados acá, también todos trabajados a mano, después los llevaban a Buenos Aires, los lustraban. También el piso de la Catedral de La Plata es todo de acá, de granito de acá, Sierra Chica. Desde las herramientas hasta los remedios debe fabricarse el picapedrero. Así todos los secretos se fueron haciendo parte de Jorge. Y nos comentaba que guarda celosamente una caja de fósforos ranchera, ya que con la cerilla se puede sacar las esquirlas que saltan a los ojos mientras trabaja la piedra. Aunque su humildad le impida contarnos sus logros, él ha realizado importantes obras a nivel nacional. Valor que tiene no se le da. Porque eso no se aprende de hoy para mañana, decir, bueno, yo le enseño a un muchacho, a un chico para hacer esto, no lo aprende. O sea, lo aprende a través de los años, del trabajo, de estar mirando gente que trabaja en esto. Ya desgraciadamente no queda casi más nadie. ¿No tenés trabajo asesores para que sigan trabajando en esto? Claro, uno no ya en esto de ir a preguntarle a alguien cómo se hace esto, cómo, no hay, desgraciadamente ya no hay. Del interior yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin pedir nada a cambio. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Relicarios de Oscar Blas Maitini. Muebles, arañas, apliques, losas, porcelanas, cuadros, adornos, antigüedades, restauraciones y tasaciones. Avenida Colón, casi la Madrid, Olavarría. Estaciones de servicio Cito y Priola. Combustibles, lubricantes, accesorios. Smirnoff y Centenario Sierras Bayas. Ruta 51 y acceso a Hinojo. Distinguidos por YPF con el ISO 9001. Todas tus fiestas. Pasale en la Casa Encantada, Avenida Libertad, Hinojo, Cotillón y Juegos, hasta 35 chicos. Consulte opciones y reservas. El Surco y Don Miguel, de IPD Hermanos, 47 años como contratistas rurales. Colonia Nievas, kilómetro 273, ruta 226. Muebles Confort. Mayor financiación y mejor precio. Las más afamadas marcas en juegos de dormitorios, placares, sillones y amoblamiento infantil. General Paz 2754. Interior, yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin pedir nada cambio. En esta casona funcionó una capilla. Luego fue casa de los picapedreros.
La construcción de esas viviendas estaban hechas completamente de piedras, con vigas y sostenes de gruesas maderas de quebracho, con sus típicas chapas sostenidas por piedras. Y en esas historias de Sierra Chica, nos encontramos en el año 1955. Un bloque de 100 toneladas y 9 metros de alto de las canteras de Sierra Chica servirá de pedestal a la figura de Brown en el monumento a erigirse en Eva Perón, dice la nota. En el diario El Popular también informaban: transportaron ayer el bloque de granito de 45 toneladas que sostendrá la efinge de Brown. El camino crujió bajo el peso de la enorme mole. Porque resulta que tuvieron que hacer venir un semirremolque especial. Y dice que a medida que pasaba se rompía el camino. Claro. Y lo tenía que poner, tenía que llegar puesto allá. Allá tenían, allá para levantarlo bien y todo, al monumento del almirante Brown. Uh-huh. Así que no es una cosa. Uy, cuando se hizo eso. Ah, y el monumento Belgrano en Génova, lo sacaron de acá, de las canteras de mi suegro, y tenían 20 o 25 caballos para sacarlo. Pues estoy hablando hace 50, no más. No, serán 70. A ver, sí, 70 años. Usted sabe lo que todo el pueblo se fue a ver lo que era eso. Era como ir a la luna. Porque no había los medios que hay ahora, es todo con guinches y todo remover para que, bueno, y lo llevaron a Génova con todas las inscripciones de dónde venía, cómo lo habían hecho, lo regalaron los argentinos en Italia, porque los italianos que estaban en Argentina regalaron el de Colón, entonces para retribuir un intercambio. Y en esas visitas al viejo continente pudieron comprobar que Sierra Chica es reconocida por la riqueza de su piedra. Por eso, mi hermana dice que entró la piedra en la galería, debe ser la Victoria Emanuel, y vio eso tan luz, y se fijó. Y dice, sí, dice, es una piedra de Sierra Chica. Y le dice, si yo vivía ahí. Le seguía preguntando después, si supiera que es tan chiquitito. Un pequeño lugar, una gran historia, una inmensa riqueza. Por ejemplo, la piedra, hay un dicho histórico y teológico, en los cuales la piedra de Sierra Chica es utilizada para hacer las catedrales. Por ejemplo, la Mar de Plata, La Plata, Luján. Todos ellos tienen la piedra de Sierra Chica en el piso. ¿Y por qué es esto? Porque la historia teológica dice de que la Iglesia tiene que encerrar las riquezas espirituales y materiales del mundo. Entonces, los vitros que están a los costados, al entrar el sol, reflejan sobre el piso con unos colores muy especiales con esta piedra porque tiene mucha mica. Y entonces la están usando para eso. O sea, hay cosas que la gente no se da cuenta que la importancia que tiene, ¿no es cierto? Aparte que es una piedra no muy común en el mundo, la piedra del granito rojo de Sierra Chica. Todo eso lo tenemos que hacer resaltar, todo eso lo tenemos que hacer reflotar para que tener una semi-realidad, no digamos que vamos a hacer una investigación a fondo, porque para eso se necesita hacer otra clase de cosas, pero sí tener una biblioteca, saber por qué está acá, por qué se hace tal cosa, por qué se hizo tal cosa. Fíjate que te hablaba recién fuera de acá de la conversación, que tenemos la idea de que frente al lado de la estación de servicio hay una especie de construcción, que fue la primera biblioteca que hubo acá en Sierra Chica. Era la segunda en Olavarría.
O sea, era más importante esta por la especificación de los libros políticos y conclusiones y de abogacía y de reglamentaciones que la que estaba en Olavarría. Así que poner una biblioteca nueva después que desapareció eso, frente a esa, yo hasta tendría que ponerle el nombre, si pudiera, a la biblioteca de esa antigua, ¿no es cierto? Porque todas esas cosas se olvidan, se pasan, la gente no le da importancia. Pero va a llegar el momento que, la, que sí le van a dar la importancia. Van a... Así, Sierra Chica verá plasmada su historia en el Museo de la Piedra en Mahochi, que será inaugurado dentro de muy poco tiempo. Allí se reflejará esa vida de trabajo de esos primeros pobladores. Eduardo Kriger, empresa constructora. Obras viales, alquiler de equipos, construcción de terraplenes, entoscados y canales. Entes oficiales, al concretar sus obras, confían en nuestra responsabilidad. Oficinas, 9 de julio 3332. Depósitos, Avenida Pellegrini 2643. Olavarría, provincia de Buenos Aires. Verde es vida. Vivero Pacheco. Plantas frutales, ornamentales, forestales, plantines de estación, plantas de interior, herbáceas perennes, gramíneas, bonsái, macetería, artículos de jardín. El lugar más verde de Sierra Chica. Cuando llega el momento de dar el sí, tenés que tener lo mejor de lo mejor. Para eso, solo tenés que pasar por Cotillón Celeste. Tocados, ramos, adornos, todo para novias y madrinas. Cotillón Celeste, Belgrano 2150, Olavarría. Mi padre, Marcos Isamahomed, tuvo hace 70 años uno de los primeros comercios de despensa y frutería. Hoy continuamos en el mismo lugar. Jordel Prêt-à-Porter. De Delia de Marinangeli, casi 8 y 17, Sierra Chica. Con la misma calidad que lo hacían nuestros antepasados, así continuamos nuestro trabajo. Marmolería Pelusa, de Fabián Gregorini. Mármoles, granitos lustrados, mesadas, pisos, frentes, revestimientos, escaleras, monumentos, calle 12 y 7, Sierra Chica. Conociendo nuestro pasado y viviendo el presente, Canteras Unidas de Sierra Chica, Alcina Vial, explotación de granito, Betzadoglio sin número, Sierra Chica, Lisandro de la Torre 420, Vicente López, Buenos Aires. Transsierra, la empresa de transportes de Sierra Chica, calle 6, entre 12 y 13. Carnadas El Dorado, de Gustavo Gregorini. Artículos de pesca y camping. Avenida Betzadoglio y Pedro García, Sierra Chica. La Montevideana, distribuidora mayorista de helados Milka y Kibon. Buchardo 2626, Olavarría. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir. El vivero El Ceibo es sinónimo de Sierra Chica. Allí comenzó Victorio Eduardo Pacheco y tres generaciones formaron el comercio. Hoy, la esposa del fundador, Rogelia Urrosola, de 92 años, nos cuenta. Que se amontonan y aprietan. Pero con el vivero empezaron muy, muy tarde, porque primero había la cuestión de que se vendía de choclos, era zapallo,
¿Trabajaban en la quinta? ¿Yo? No, trabajar. No, lo único que yo, más que el trabajo que yo hice, fue cuando hubo los gradiolos. La nuera de Rogelia, María Alicia Fortunato, también nos cuenta. Claro, era, se sembraba, se hacían almacigos inmensos como de 25 metros. Posiblemente tenían 2 metros de ancho. Y ahí se sembraba, por ejemplo, todo pensamientos. O eran almacigos grandes de marimoñas. Cuando la gente venía a comprar, no se vendía como ahora en un envase de plástico, sino que se sacaba con un cucharín y se vendía por docena, hecho con un paquetito chiquito, como se vende hoy el cebollín, comúnmente. Lo mismo se hacía con la marimoña. Cuando se comienzan a hacer plantas, entonces se empiezan a comprar latas, porque no existía el envase plástico. Se traían los envases de las estaciones de servicio, las latas de 1 litro, de 20 litros, se les hacía un procedimiento para sacarle todo el aceite, para limpiarlo, y se las quemaba, incluso para que no quedara ningún resto de aceite, se las abría para que tuviera una boca de entrada de tierra, se las perforaba en el fondo para que tuviera drenaje, y ese era el envase que se usaba. Era una odisea tener un vivero. Hoy no, porque compramos todo plástico, es re fácil, ¿no?, trabajar, a comparación a lo que era antes. Bueno, después el abuelo ya tenía, que venía haciendo algo de deforestación, o sea, hacía eucaliptus, porque en la zona la gente los pedía, entonces él tenía sus pequeños almacigos y los iba manteniendo y los sacaba a la venta. Aparte de la venta de gladiolos, que en sí era importante también. Se abastecía las florerías de Olavarría, se vendía. En especial estaban los días de la madre, el Día de los Muertos, Navidad, o sea que eran fechas muy importantes. Y bueno, eso era una ayuda más también para la familia. Nosotros, cuando comenzamos el vivero, durante varios años seguimos con el asunto del gladiolo. Pero después, como íbamos avanzando con las plantas y ocupando cada vez más tierra, ya después se fue dejando. Los picapedreros, el pueblo y el penal nos acercan a Sierra Chica. El encargado del archivo de la Unidad 2, Carlos Giacomasso, nos lleva a la vida dentro del muro. Su bandera. Bueno, esto acá más o menos nos encontramos con el cementerio de las vagonetas. Hoy en día ya prácticamente, no sé si estarán usando algo, pero no se usa nada de esto. Esto se transportaba con la famosa máquina Ornstein-Koppel, que fue traída a la unidad en 1937, exportada de Alemania. Y bueno, estas vagonetas se cargaban la piedra y se llevaban a la planta trituradora. En un principio las vagonetas existieron antes de la traída de la máquina Ornstein-Koppel, de la locomotora esa, que trabajaba a leña, después empezó a trabajar a carbón y después, bueno, vinieron las nuevas máquinas a fuel oil. Y entonces se hacía el trencito con todas las vagonetas hacia el lugar de la planta de trituración. Otra de las cosas que me olvidé de contarle como una anécdota, estando yo entré en el año 1971 al servicio penitenciario, pero una de las cosas que me llamó la atención era cuando los internos salían a la zona de cantera a trabajar, fuera del predio del muro, en el puesto 3, que es donde salen los internos a trabajar, a la mañana temprano se reunía un perrerío impresionante de 20, 30, 30 perros. Y salían en fila todos los internos de acuerdo a la zona donde iban a trabajar, a cargo de un empleado. Pero todos los perritos esperando afuera. Y solito,
cada interno tomaba a su perro. Mejor dicho, el perro conocía a su dueño, que era el interno, y solito, cuando después de esa media hora que salen todos los internos, los perros desaparecían. ¿Por qué? Porque cada cual estaba con su dueño. Y después pasaba al revés. Cuando venían los internos, entraban todos los internos al penal y todos los perros quedaban afuera en la zona de las 144 hectáreas que corresponde al penal. Pero, ¿qué pasa? Cada perro sabía cuál era su dueño, porque ese interno juntaba el huesito para traérselo a la mañana temprano al perro. Pero es una anécdota de amor. Yo no sé si los internos, aparte del cariño hacia el perro, también estaban viendo un poco el aprecio a la libertad que tenían los perros, ¿no? Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir, nada cambió. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Su corazón es un mundo de gente que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que es duro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Y este es el perfil de nuestra gente, de esta gente de la Sierra Chica. Este lugar donde nos encontramos con mucha gente que tiene muchas historias para contarnos, con muchas anécdotas, porque el pueblo está dividido en dos, como decíamos en una oportunidad. Por un lado, toda la historia que tiene el penal, y por la otra, la historia del pueblo en sí y de su gente. Bueno, nos queda muchísimo material y un solo programa para terminarlo. Vamos a ver de qué manera vamos a poder ajustarnos para que ustedes puedan al menos conocer gran parte de estas notas que hemos ido realizando con los habitantes de Sierra Chica. Y han sido ellos también los que nos han llamado por teléfono diciéndonos que tenían material, contándonos nuevas historias. Y el tiempo se nos termina y nos gustaría quedar bien con todos ellos y nos gustaría que también todas esas historias se reflejen en la pantalla. Pero vamos a hacer hasta donde podamos, así es la modalidad al menos de este programa. Los cuatro programas del mes destinados a cada pueblo. Y si se da, seguramente vamos a volver cuando terminemos con todos estos pueblos y parajes del partido de Olavarría. Siempre teniendo en cuenta cuál es nuestro lema. Estas no solo son historias, sino vidas. Si le parece bien, nos volvemos a encontrar el próximo jueves desde las 21. Si no, nos podemos ver en la repetición de las 14 de los viernes o de las 20 horas de los sábados. De cualquier manera, usted tiene la opción para no perderse ningún detalle del programa del interior, pueblos y parajes. Nos volvemos a encontrar, si le parece bien, la semana próxima. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar. Quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una buena vez. Thank you.
A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre. Muy buenas noches y muy bienvenidos a una nueva edición de este programa que lleva el nombre del interior, pueblos y parajes. Como todos los jueves, nos volvemos a encontrar en esta intención que es la de contarnos historias, la de conocer lo que le sucede a cada una de estas personas, de cada uno de los pueblos que recorremos a través de esta edición. Como dicen los hindúes, que traducido a nuestro idioma sería: cuando fallece un anciano es como si se quemara una biblioteca. Así lo toman ellos y así lo traducimos a nuestro idioma y a nuestro programa también. Porque en la intención de contarnos las historias es que vamos conociendo y vamos haciendo parte nuestra cada uno de estos relatos que vamos tomando de cada uno de estos pobladores que tienen mil anécdotas y mil historias para contar. Por eso, ¿qué le parece si ya nos vamos acercando en el último programa de la localidad de Sierra Chica, donde nos encontramos con muchas historias, con muchas anécdotas, y hubiéramos tenido que necesitar tal vez 2 meses para poder completar todo lo que teníamos que poner sobre Sierra Chica? Pero seguramente no va a faltar oportunidad y que lo vamos a poder hacer, pero vamos a seguir disfrutando con este pueblo, con esta localidad de Sierra Chica. Auspicia en este programa Coop Electric, su cooperativa, desde hace 70 años junto a la gente del partido de Olavarría. Variedad, colorido, calidad y buen gusto son sinónimos de Cotillón Celeste. Lo mejor para cumpleaños, comuniones, bodas y fiestas. Belgrano 2150, Olavarría. Verde es vida y es la tercera generación que trabaja con este lema. Vivero Pacheco, el lugar más verde de Sierra Chica. Alcina Vial, Canteras Unidas de Sierra Chica, Explotación de Granito, Betzadoglio sin número Sierra Chica, Lisandro de la Torre 420, Vicente López, Buenos Aires. Somos y nos sentimos del partido de Olavarría. Supermercados 3 Estrellas, siempre junto a su gente. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir nada cambio. Sierra Chica, un pueblo del partido de Olavarría que tiene 116 años de vida y es la capital del granito rojo. Sus primeros habitantes llegaron de Betzadoglio, Italia. La música que escribían mientras trabajaban la piedra fue al ritmo de su corazón. Así, el trabajo se convirtió en una pasión. No te me caigas, no todo es la capital. Delia Gregorini, de 86 años, creció con el sonido de las martelinas que golpeaban la piedra y el alma. Una palabra resume su vida. Feliz. Feliz porque hemos tenido unos padres que quisiera volver para tener esos padres. Porque fueron tan felices ellos y felices fuimos nosotros. ¿Qué le transmitían todo eso a usted? Todo lo que se hablaba en la mesa. Nunca hubo secreto. Era toda una cosa de familia. Sí. Lo que se comentaba del trabajo y todo siempre
en la mesa. Porque en esa época era como que los chicos a veces nunca podían saber lo que le pasaba a los padres. No, en casa siempre se habló todo. Y trabajar, yo empecé de chiquitita. ¿En qué trabajaba? El tambo. A caballo, de chiquita. Ah. Sí, yo y mi hermano hemos sido muy compañeros, muy unidos. ¿Y cuántos años tenía cuando empezó en el tambo? ¿Y qué tendría? 9 años. Sí, más o menos 9 años. ¿Y cuántas vacas tenía que ordeñar? Unas cuantas. Bueno, yo más vale apoyaba con mi hermano el más chiquito, que falleció. Y ordeñaba a mi hermana María, José, mamá y papá. Se han trabajado. Así después, que es. Teníamos que, después que se había terminado de ordeñar, apurarnos a eso, sí, unas tazas de café con leche así. y un chorizo. Bueno, y de ahí a atar el surque y ir a la escuela. 3 leguas teníamos que hacer para ir a la escuela. Esta es Lilia, cuando era muy pequeñita. Y creció y llegó el amor. Y vine a pasar una temporada, el que después era mi cuñado. Uh-huh. Y ahí, como que no quiere la cosa, me hice de novio, porque es secreto. No, me fui al campo, nada, dije yo, nada más. Y no nos escribíamos. Y viene mi mamá y mi hermana María Olavarría a un casamiento, una... Y mi tía Violante descubrió el hecho. Dice, che, no sabés que de ella anda, no me contó más. Me descubrieron. Bueno, mamá fue, le dijo a papá, pero le dijo, no le digas nada, porque imagínese, si me... no, papá no me dijo nada. Ajá. Y seguimos de novio, nos escribíamos. ¿Y cómo fue, cómo le dijo su marido, después que fue su marido, cómo le dijo si quería ser novio de él? Y el noviazgo de antes era muy riguroso, no nos dejaban solos. Yo me acuerdo que lo acompañaba, estando de mi tía Violante, lo acompañaba a la puertita. Pero donde llegaba a la puerta, cerraba la puerta y me volvía. Bueno, yo digo, no, era así antes, era así, con ese respeto y todo. ¿Y después de visitarla, la iba a visitar él? Sí, nos escribía unas cartas de amor. Se ríe. De mi tía de amor. Se ríe. Unas lindas cartas. Sí, nos ponía con los... Y siempre lo mismo que yo. A ver, ¿cómo escribía esas cartas? ¿Te acuerdas? Sí. Sí, sí, primero la poníamos bien, la poníamos muy bien, querido. ¿Y después las doblaban como uno o le hacían algunos... Ah, sí, mamá nos regaló el bloc y el sobre. A María de un color y el mío rosa. Creo que el de María está. ¿Y el de usted qué color era? Color rosita, pero lindo, un bloc lindo. ¿Y él las cartas que le mandaba, de qué color eran? Sí, no, comunes. Y también no tenía tiempo, porque ese tiempo se trabajaba hasta 16 horas. Medias de muselina, cartas perfumadas, citas, miradas, para iniciar planes de un futuro compartido. El noviazgo se hacía delante de los padres. Tal vez, ay, siempre, le voy a contar, siempre. Una vez había una bomba atrás de la casa. Y yo fui a buscar agua y mi marido me siguió. No me va a dar un beso, a la robada. Y dijo, che, me vio tu mamá. Delia ansiaba conocer Betsadoglio, la tierra de sus padres. Y allí viajó y descubrió en ese lugar de Italia una calle que se llama Sierra Chica, que recuerda el pueblo que eligieron esas familias italianas. Donde nació mamá, sí la vi. La vi la casa. Está todavía tal cual. Sí, el pueblo está lindo, se han hecho departamentos, viven distintos, los parientes, una madre. Cuando llegamos había más de 50 esperándome. Claro, cuando despedí, hubo llanto. ¿Y qué va a ser? Pero quisiera volver, ¿eh? No, si lo estoy entusiasmando, mi nieto, sola no.
Es un viaje que no, hay que cambiar de avión y todo, en fin, hay que ir acompañada. Me decía que ellos se sorprendían cuando usted reconocía los lugares. Sí, y ir a hablar. ¿No ves que allí cada pueblo tiene su dialecto? Sí. Cuando fui a Italia, los holandeses, como, pero si nosotros hablamos el dialecto. Papá nos enseñó siempre, mamá. ¿En su casa se hablaba? Ah, sí, siempre. Siempre. Siempre el castellano también, ¿no? El castellano lo aprendimos de chiquito. Pero después nos hablaba, y con mi marido hablaba el dialecto. ¿También? Sí, sí. O sea que de esa manera ustedes fueron conservando también el idioma. Ah, sí, 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 sí. Los padres de Delia, como tantos otros inmigrantes que llegaron a Sierra Chica, no dejaron su tierra, no la abandonaron, ensancharon su patria en este lugar. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir. Nada cambió, ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Eduardo Kriger, empresa constructora, obras viales, alquiler de equipos, construcción de terraplenes en toscados y canales. Entes oficiales, al concretar sus obras, confían en nuestra responsabilidad. Oficinas, 9 de julio 3332. Depósitos, Avenida Pellegrini 2643. Olavarría, provincia de Buenos Aires. Verde es vida. Vivero Pacheco. Plantas frutales, ornamentales, forestales, plantines de estación, plantas de interior, herbáceas perennes, gramíneas, bonsai, macetería, artículos de jardín. El lugar más verde de Sierra Chica. Cuando llega el momento de dar el sí, tenés que tener lo mejor de lo mejor. Para eso, solo tenés que pasar por Cotillón Celeste. Tocados, ramos, adornos, todo para novias y madrinas. Cotillón Celeste, Belgrano 2150, Olavarría. Mi padre, Marcos Isa Mahomet, tuvo hace 70 años uno de los primeros comercios de despensa y frutería. Hoy continuamos en el mismo lugar. Jordel Presta por Ted. De Delia de Marina Angeli, casi 8 y 17, Sierra Chica. Con la misma calidad que lo hacían nuestros antepasados, así continuamos nuestro trabajo. Marmolería Pelusa, de Fabián Gregorini. Mármoles, granitos lustrados, mesadas, pisos, frentes, revestimientos, escaleras, monumentos, calle 12 y 7, Sierra Chica. Conociendo nuestro pasado y viviendo el presente, Canteras Unidas de Sierra Chica, Alcina Vial, Explotación de Granito, Betzadoglio sin número, Sierra Chica, Lisandro de la Torre 420, Vicente López, Buenos Aires. El presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría, Oscar Durán, es sierrachiquense de alma. Y él nos lleva al Club Atlético Sierra Chica. El club nace un 22 de abril de 1932. Hay un grupo de vecinos se reúnen acá cerca, en una casa cerca de la mía. Según me contaban mis padres, los amigos de mis padres, ¿no es cierto? Y bueno, ahí en una casa de un vecino se forma una comisión de un club que nace llamándose Porteño, creo. Y después viene, después de pasado el tiempo, le cambian el nombre y se llama Club Atlético Sierra Chica. El 22 de abril de 1932. ¿Y dónde comienza a funcionar el club?
Mirá, yo no recuerdo porque, bueno, yo tengo 56 años, ¿cierto? Pero empezó a funcionar en una casa particular hasta que se hiciera la sede que hoy tiene actualmente el club. Bueno, yo siempre digo, y pienso que es una gran verdad, de que el club Sierra Chica viene a ser una rama de la unidad penitenciaria, porque inclusive siempre estuvo muy consustanciada con la unidad penal, ¿no es cierto? Y en aquellos años estaba la unidad penal por un lado y vialidad provincial por el otro. Y una rama del penal, que era la vialidad provincial, fue la que tuvo mucho que ver con la construcción del actual edificio del club, que en esa época estaba el ingeniero Madeli, que fue uno de los alma mater y el que ideó el actual edificio del club, ¿no es cierto? El diario Popular titulaba el 2 de diciembre de 1947, fecha histórica para Sierra Chica, campeón de fútbol por primera vez. Diríamos que todo Sierra Chica acudió para aplaudir y agasajar a quienes consiguieron para la entidad de la Banda Azul el preciado galardón del título, sin haber tenido a lo largo de 16 presentaciones ninguna derrota. Ese equipo estaba integrado por apellidos como Torres, Telles, Gregorini, Rical, Sac, Bonavetti, Alves, Giles, Nonini, Salomón y Márquez. En el año 48, otra buena nueva. Sierra Chica nuevamente campeón. El equipo seguía formado de la misma manera que el año anterior, solo con la incorporación de Forrisi y Roldán. Yo, el club es algo que uno tiene adentro y que ha estado tantos años como la casa de uno. Siempre tratamos de lo que uno puede, estar lo más cerca posible y ayudar lo más que pueda. Son muchos años, ¿viste? Yo tengo 56 años, de los 14, 15 años que uno está. Así que prácticamente la segunda casa de uno nació prácticamente ahí. Interior, yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin pedir, nada cambió. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Su corazón es un mundo de gente que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que es duro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar. Quiero que juntos encontremos la verdad. Hay vecinos que debieron emigrar, pero siguen sintiendo el pueblo como suyo, porque allí comenzó su historia, como le ocurre a Néstor Lubecchio. Era un negocio el terreno tenía una extensión de 1000 metros cuadrados, y el negocio en sí era un mostrador que hacía, digamos, tomaba forma a la estructura de las paredes del negocio, y después, como antiguamente trabajaban todos los negocios, con la característica de las estanterías de madera y cajoneras para poner el azúcar, la yerba, el arroz suelto, que en esa época no se existía el envasado. Con las cucharas. A plena cuchara.
El almacén El Progreso comenzó a funcionar a fines del siglo pasado. Los fundadores eran inmigrantes sicilianos, Antonio y Nicolasa Lovecchio, abuelos de Néstor Lovecchio, quien nos cuenta esta historia. Bueno, el transporte en ese momento nosotros traíamos, me acuerdo que se traía mucho por ferrocarril, se iba a buscar parte de la carga a Hinojo y parte de la carga se traía por Miñana. En su momento mi papá contaba con un camión internacional 44, que me acuerdo que hay, debe haber fotos por ahí. Y bueno, y después cuando se disolvió la sociedad de mi tío, o sea, mi tío puso un nuevo emprendimiento, puso un transporte de pasajeros, que se inició desde Sierra Chica y pasó, hacía el transporte de Sierra Chica, Hinojo y Olavarría, de que se pasó, se llamaba ese, La Unión. Después se trasladó a Olavarría y la empresa fue creciendo y creciendo y formó una sociedad con los hermanos Telles, y bueno, y eso siguió creciendo, lo que hoy sería El Serrano. Fueron 80 años de actividad del almacén El Progreso. Comenzó Antonio Lovecchio, lo sucedió su hijo Nicolás y finalmente Néstor. Tres generaciones que hicieron historia en Sierra Chica. Muebles Confort, mayor financiación y mejor precio. Las más afamadas marcas en juegos de dormitorios, placares, sillones y amoblamiento infantil. General Paz 2754. Transsierra, la empresa de transportes de Sierra Chica. Calle 6, entre 12 y 13. Carnadas El Dorado, de Gustavo Gregorini. Artículos de pesca y camping. Avenida Betzadoglio y Pedro García, Sierra Chica. Todas tus fiestas, pasala en la Casa Encantada. Avenida Libertad, Hinojo, Cotillón y Juegos, hasta 35 chicos. Consulte opciones y reservas. El Surco y Don Miguel, de IPD Hermanos. 47 años como contratistas rurales. Colonia Nievas, kilómetro 273, ruta 226. Estaciones de servicio Cito y Priola. Combustibles, lubricantes, accesorios. Smirnoff y Centenario Sierras Vallas. Ruta 51 y acceso a Hinojo. Distinguidos por YPF con el ISO 9001. Relicarios, de Oscar Blas Maitini. Muebles, arañas, apliques, losas, porcelanas, cuadros, adornos, antigüedades, restauraciones y tasaciones. Avenida Colón, casi la Madrid, Olavarría. La Montevideana, distribuidora mayorista de helados Milka y Kibón, Buchardo 2626, Olavarría. El pueblo no solo es el lugar geográfico donde habitamos, es mucho más que eso. Y su gente lo siente así. Un lugar al cual apreciamos mucho, ¿no es cierto? Porque es la tierra de uno, ¿no es cierto? A la que uno tanto adora y tanto quiere. Mucha gente, por ejemplo, yo soy una persona que estoy muy vinculada a Olavarría porque tengo comercio, toda mi vida trabajando ahí, siempre me dicen, ¿por qué? ¿Cuándo te vas a venir a vivir? Yo no me voy a ir a vivir nunca. Este es mi pueblo, esta es mi tierra y si bien es cierto, quiero mucho lo que hago en las bases comerciales en Olavarría, donde tengo innumerables amigos y estoy muy vinculado por la dirigencia deportiva, también es cierto de que amo a esto y
es, ¿cómo te podría decir? Lo que uno adora, ¿no es cierto? Sí, siempre está, ese rinconcito siempre está, aunque a veces rezongo, porque yo siempre, porque tenía que haber prosperado mucho más a lo que ha dado para Olavarría y por todas partes, porque la piedra de aquí no es, es única. Ah, para mí es linda. Acá me quisieron llevar a La Plata, pues no. Mis hermanos fueron a La Plata, pero yo no quise. No. Voy a pasear, sí, pero más tranquilo que acá, no hay, para mí no hay nada. Yo acá estoy tranquilo, salgo afuera, miro el pasto, las plantas. Ahora no puedo hacer nada, pero antes podaba las plantas, punteaba, hacía quinta. Así que para usted lo mejor, Sierra Chica. Ah, para mí no hay como Sierra Chica. Siempre había una vinculación a ese lugar, porque era como la tierra madre, el lugar de donde salieron todos. La mayoría de todos estos gregorines partieron de ahí, de Sierra Chica. O sea, ahora están viviendo por todo el país, pero fue el lugar de reunión, no solamente donde vino nuestra familia, sino a donde trajeron un montón de familias del mismo pueblo, ¿cierto? Sí, para mí es todo. Sierra Chica, qué sé yo, uno nacido acá, los padres son nacidos acá y toda una vida, ¿no? O sea, yo tengo 45 años y de acá no me moví. Para mí es todo, qué sé yo. Hugo Nario, en su libro Los Picapedreros, expresa con estas palabras los sentimientos de un pueblo. Voy transitando entre peñascos, por senderos que yuyales y ventoleras han escondido. Lo he hecho tantas veces en esos 20 años. Todavía me ilusiono con que se alzará un trueno de barrenos, que oiré llover cascajos y cascotes tras la voladura, y que habrá un aleteo de faldas maternales en los patios, protegiendo a los niños en las casillas donde viven, hasta que pase el petardeo. Esos niños que juegan todo el día a ser prematuramente hombres, con herramientas que los adultos descartan, ensayando el oficio sobre piedras que nadie aprovecha. En la cava, donde se ha formado esa laguna, nadie ha vuelto a blanquear a puño la ropa en sus orillas. No hay duelos, ni derrumbes, ni operarios aplastados por un bochón. Como caminos de hormigas, los senderos se buscan, se suman en brazos mayores y desembocan en calles que conducen al pueblo. ¿Será aquella mancha bermellón que se desliza y avanza, el rojo pendón del sindicato demandando mejoras y expresando agravios? Todo está quieto. Sin embargo, habla sin auditorio el viento. Nos tenemos que ir, hasta aquí hemos estado en la localidad de Sierra Chica y creo que entre todos podemos decir qué rica que es nuestra historia, qué importante que son nuestros pueblos. En Sierra Chica hemos descubierto eso. Podemos saber al menos ahora cómo es su historia actual y por qué sus orígenes. Hasta aquí la importancia de esta localidad. Y creo que nos han quedado muchas, pero muchas historias por contar. Pero seguramente, como decíamos al principio, no faltará oportunidad. Pero no nos queremos ir sin antes compartir con ustedes una noticia que para nosotros fue muy agradable. A través del Diario Popular nos enteramos que este programa
va a ser declarado de interés legislativo por la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. El senador Ernesto Cladera envió un proyecto para que este programa sea declarado de interés, legislativo por la Cámara de Senadores. También nos enteramos que en el Consejo Escolar se ha presentado otro proyecto para que del interior pueblos y parajes se declare de interés educativo. Bueno, esas son noticias que queríamos compartir con ustedes porque para nosotros también fueron una noticia. No es que nosotros fuimos con una carpeta o con un video y se los entregamos y les pedimos, no. Fue una cosa que nos apareció de esa manera, nos informaron cuando a través del diario lo recibimos que habían presentado estos proyectos y para nosotros es un halago porque se hace esto a través de la gente, a través de las intenciones que ustedes mismos tienen para que podamos continuar. Desde ya, muchísimas gracias porque ustedes también hacen posible que del interior, pueblos y parajes siga recorriendo estos lugares del partido de Olavarría y de la provincia de Buenos Aires. El próximo programa, es decir, el próximo mes, mayo, va a estar dedicado a Villa Mónica. Los recuerdos, las anécdotas, las historias de esa gente también van a llegar a la pantalla. Si le parece bien, nos volvemos a encontrar la semana próxima. Nacido en este país y aquí también quiero morir.